Well, this morning, as I said, it's a special honor for us to have with us the Mezes, and uh, they're from Ecuador. And it's also good today to have Pastor Daniel, our pastor of our Hispanic congregation. You'll notice that, uh, that uh, Andrew, who leads, uh, helps us out with worship here. He just left, so he's starting the, our service over in the fellowship hall with uh, our Hispanic church. And uh, we pulled Pastor Daniel out of there today because he's going to translate for us today. And then he's got to go. Then they're going to go from our service uh, over to. So they're kind of on a time schedule here, okay? Because they're going to go either that or Andrew's going to be singing a whole lot over there. <laughs> uh, but uh, when they finish here, uh, they're going to go over then to the uh, our Hispanic congregation and uh, and. Do their presentation over there. But uh, Bayshore, you're a great church, a mission minded church. Uh, we just want you to know, uh, Rado, that these folks have supported missions for years. Uh, we've launched this, and that'll be our third church that we've launched uh, from this congregation. And uh, they're a great group of people. And so uh, you're going to enjoy come speaking to them today. Would you give a great big welcome to the folks from Ecuador today <laughs> and Pastor Daniel as they come? Uh, this morning to uh, present to us, yeah, great to great to have you with us. And you got your clicker, and he's got the remote, Brother Mike. So he, you know if he needs help, Mike will help you out back there. Okay. Hola. Muy Hello. buenos días. good morning everybody. Es una emoción muy grande poder estar aquí en esta mañana. It's an emotion amazing amazing being here with you guys. Eh, tener la oportunidad de conocerlos a ustedes nuestra familia Nazarena. I uh, have the privilege to meet you guys that are Nazaren family. Y también nuestros hermanos que están en línea y que nos están observando. And all the brothers who are in in line uh, watching uh, this uh, service. Como tenemos muy poco tiempo. We have very little time. Eh, vamos a dividir el tiempo. Voy a compartir unos minutos y después va a compartir mi esposa. For you guys. Así que vamos a ser muy muy puntuales. We try to be, you know, eh, mi nombre fast. es Eduardo Mesa. My name is Eduardo Mesa. Mesa en español en inglés es table. Me mesa en español. Oh, oh. Sorry. <laughs> mesa en español means table. Sorry. Entonces mi, do, mi nombre en sí es Eduardo Table, pero bueno. Uh, his <laughs> name is Eduardo Table. Es un apellido eh, español. Is a Spanish last name. Mi esposa es Rocío Fonseca. My my wife is Rocío Fonseca. Eh, yo soy de Colombia. I'm from Colombia. Mi esposa es de Ecuador. And my wife is from Ecuador. Y nos conocimos en el año 91. We met in the 91. En un evento nazareno. In a Nazarene event. De ahí comienza una historia increíble. And there started a amazing story. Y donde empezamos a mirar la gracia de Dios? And when we can see the grace of God, dándonos la oportunidad de tener tres hijos. Give us sports. the opportunity to have 300 sons, no. sons. Technology. Y algo que nos eh, impulsa a hacer lo que estamos haciendo es lo que dice Romanos capítulo 10, Hermosos verse son los pies de los que anuncian la paz. Yo dejé mi país, Colombia, para ir a Ecuador. Ecuador. Y cuando nos casamos, With my wife. Ella fue a vivir a she, let, she went to live in Colombia. Allí años de and we have 19 years of uh, pastoral ministry there. In Ecuador. And then God calling us to serve in Uruguay. Eh, teníamos 19 años en Ecuador. We had 19 year in Ecuador. 14 años como superintendente de Distrito. 14 year like a superintendent in Ecuador. Y Dios cambia las historias para algo And, mejor. and God changed the story for something else. Así que tuvimos la oportunidad de uh, llegar a Uruguay. And uh, we had the opportunity to, to go to Uruguay. Con un nuevo llamado. With a new calling. Con una nueva cultura. A new culture. Y conocimos Argentina. And we met Argentina. Eh, mientras hacíamos la obra misionera en Uruguay. When we was missionary in Uruguay Esta es nuestra familia. This is our family. Tenemos tres hijos. Three, three, we had three sons. Nuestra primera hija tiene 27 años. Our first born, our, our daughter, 27 year old. Y ella hace un mes que se casó. And she a month, she get Vive en Kentucky. Kentucky. Así que estamos muy felices we are happy por ser suegros. To be a Uh, father, father in, -law. Father -in -law. sorry. Tenemos nuestro hijo Eduardo. We have a Eduardo, our son. Ah, uh, okay. Él tiene 25 años. He 25 old. Él está terminando su carrera de administración de empresas. He finished his career in um, um, business. En Ecuador. En Ecuador. Es músico. He's a musician. Ama servir al Señor. He loved to serve the Lord. Con los jóvenes. Productor musical también. He produces music too. Él vive en Ecuador. He live in Ecuador. Y este es Daniel. And this is Daniel. Es el último. This is the last one. Es el más alto. Is the tall one. Tiene 23 años. years old. Y hace una semana ingresó a Treveca And he, uh, one week ago, he uh, was accepted in and University. Así que sus oraciones. And that's your praise por nuestra familia For our family, y los propósitos que Dios tiene. Amamos la iglesia del Nazareno love the the Nazarene, y lo que Él ha permitido what our, our cuando family. podemos ver su bendición sobre nuestros hijos. Well, we the, Ayer fue un día muy emocionante porque estuvimos con todos los misioneros jubilados. fue un día nos conocieron de muy pequeñitos. They knows us when we was really Fueron los pioneros small. en la iglesia They en Sudamérica. Uh, um, uh, y es una bendición y un honor verlos a ellos. And it's a blessing, uh, to see them. Y poder decirles gracias por todo lo que hicieron. Gracias Iglesia del Nazareno. Thank you, Church of the Nazarene. Por todo lo que hacen a través de su oración, de su apoyo y de sus ofrendas. Hoy estamos aquí porque esa es la Iglesia del Nazareno. Bueno, aquí estamos en Uruguay. Here we are in Uruguay. Ya llevamos uh, a 4 años in haciendo labor misionera en Uruguay. We are missionaries in Uruguay. Y el nombre es República Oriental del Uruguay. And the name is República Oriental del Uruguay. Eh, ustedes pueden mirar, es un país muy pequeñito. It is a small country. Tiene solamente 3 millones de habitantes, 3 millones. 3 million so people. Eh se habla el español. We speak Spanish. La mayoría vienen de descendientes españoles e italianos. Uh, the, the pretty much uh, from Spain and uh, Italians. Eh, solamente hay dos distritos? Oh, we have only two Nazarene districts. En todo el país. In all the country. 56 iglesias. We have 56 churches. Y unos 4500 miembros. Ahora. Our, uh, we have around 4500 uh, members. Nuestra Nazarene tarea members. al estar allí en Uruguay. Our work to be there in Uruguay es ayudar al crecimiento de Uruguay, es to help the of Uruguay y una nueva generación de líderes para que continúen la obra del Señor. Es muy bonito Uruguay. It's beautiful Uruguay, nos encanta la comida italiana, We love the Italian food, la española. The la mexicana, the Mexican food, la colombiana, I, I'm starving already. <laughs> they <laughs> love food, <laughs> toda la comida <laughs> y la ecuatoriana, the Ecuadorian food. food yeah. eh, algo característico es que se le conoce esta parte. Something characteristic of this part of the America or South America. Se le conoce como el cono sur. They know that the South Cone. Es es como un gran helado. It's like a big ice cream. Y acá está la parte sur. You have the south part it's Chile, Argentina, Uruguay and Paraguay, including Aquí está Uruguay, Hace parte del Cono Sur. It's part of the, conos, the south con. Es una manera de identificarlo. A fault, a fault, a fault to Uruguay. Hay algunas know. cosas muy típicas de and Uruguay. We have typical stuff from Uruguay. Hay una planta que crece. Plant, bush. En Argentina o en Uruguay. Argentina, Uruguay Paraguay. Se yeah. llama mate. They call mate. Es medicinal es medicine es muy buena es really para muchos beneficios es muy cultural es lot of culture eh, se toma todo el día you, you drink all day long y esto se llama eh, a ver aquí está este tenemos la hierba mate de the, the mate que es lo que tiene mi esposa es wife having that little package y tenemos aquí esto donde se coloca. And little, the little bowl is a mate. Se coloca allí. You put the the mate. Se coloca agua caliente. You put hot water Todo el día andan con all esto. The Uruguay, the Uruguay Todo el día. Cuando van en, el, en el bus, cuando van en Everywhere. el auto, cuando If van viajando. Todo el día. Eh, all day long. En una mano el mate, en one hand, the mate, y en la otra mano el celular. Hand, <laughs> the, the todo el día toman mate. Long, mate. Eh, el mate tiene muchos beneficios. The mate a lot of hay mate para nerviosos. Mate para colesterol, if you high, you high para el azúcar. sugar blood. Hay, hay para todo. You can drink mate for no, no hay, no hay mate espiritual. It's not a spiritual mate, but it helps a lot with another thing. Es algo muy normal. It's a really normal thing. Que se Uruguay. acompaña con un buen asado. And we had to, you know, drink mate, and after that we had to have a really good barbecue. Una de las mejores carnes. The. Una de las mejores carnes. Ah, Una de las one menores. of the best meats es la de Uruguay Sorry, this is a, a cultural clash. He's from Uruguay, y se come. from Argentina. Eh, so yeah. Oh, yeah. We have the best ma uh, meat in Argentina, and they yeah. have some meat. Now, no, uh, they have one of the best meat is in Uruguay. I understand. <laughs> <laughs> y es algo muy especial. And a really special thing. Reúne a la familia. They're, they're family. Se comparte. We share the, the en food los eventos que hay events, y es muy normal tener and it's really mate normal, y mate asados and a, and cuando hay una reunión en la iglesia o al finalizar parte de lo cultural que hay. Me llama mucho la atención un plato de comida que se llama chivito. Chivito es un a, a goat. goat will be the translation. Pero no es pequeñito. Tiene muchas papas fritas. They have a lot of, uh, fries. Tiene ensalada rusa. They have a salad. A mayonnaise, Tiene una like gran a, porción de carne. A big piece of meat. Tiene jamón. Queso, ham, cheese, huevo. And a over easy egg on top. Solo para una persona. For one y es algo muy natural. it's really natural. I'm Les going. invitamos a ir a Uruguay. We are, we invite you to come to Uruguay. Tienen que probar un chivito. You have to try the chivito. Y algo muy eh, de la cultura es and el gaucho. Something really cultural is the gaucho. Gaucho es la persona que es eh, más hacia el campo. El gaucho es el cowboy el yeah. you know, cowboy en América es el gaucho en Uruguay. Es una persona de trabajo fuerte. Esa person who work really hard. Eh, trabaja mucho con el ganado, las ovejas. Es su manera típica de vestir es así. Is typical way to dress is like that. Y pueden ver que está con el mate todo el tiempo, a mat, a mate todo el método todo el tiempo está con el mate. Algo oh, típico oh, también es la Uruguay música. Music. Eh, uh, nació Carlos Gardel en Uruguay. Okay, we have another <laughs> fight here. Okay, uh, sorry, George, but you know, this, uh, Carlos Gardel is a great tango singer. He born in Uruguay. Pero se hizo famoso en Argentina. But he was famous in Argentina. Esa es la the historia real que me han contado y tenemos algo que se encuentra en uruguay que son las minas de piedras we have en uruguay we have stone mines y una de las más conocidas a nivel mundial and es la the amatista. De amatista que from Uruguay. Son minas que existen de amatista. Por las medidas de Covid no pasamos a cada uno. Porque el Covid thing we can't pass Para the thing to you tocar, to see it, but you can mirar. come later on and check it out what they have in the table. Eh, pero se hacen collares But se hacen necklace, jewelry, muchas cosas kind of with the, with y tenemos most. una gran variedad de piedras naturales de Uruguay? así que es algo muy conocido del Uruguay las piedras pero también But su equipo de fútbol soccer football the soccer team from Uruguay eh, el primer mundial se hizo en Uruguay. The first world champion was in Uruguay. Y es algo muy conocido el, el, los futbolistas uruguayos. And it's really well known in the, uh, Uruguayan, Uruguayan soccer players. Es algo muy breve de lo que existe it's a en Uruguay. A Uruguay you can see today. Pero hay un gran desafío en la vida del uruguayo. We have a big challenge in the life of the Uruguayan people. Nos gusta mucho esta almohada. We like this pillow. Porque habla de en dónde debemos descansar. Para recordar, to que estamos remember, enfocados en ser discípulos. We are be es parte de nuestro llamado. Part of our Nuestra misión como Iglesia de Nazareno. Like a ser discípulos. Be a Pero también entender que somos llamados a, a ser discípulos. Pero también calling a... Make disciple. Si hay algo en lo que debe descansar siempre nuestro pensamiento, time, es que necesitamos primero ser buenos discípulos para hacer discípulos. Y eso nos permite alcanzar is, uh, nuestra misión mission, como Nazarenos. Like La iglesia en Uruguay tiene mucha necesidad. Estoy también eh, como superintendente de distrito. I'm from, I'm superintendent y uno conoce muchas necesidades al interior. Of in interior of Uruguay. Sus oraciones, por favor. Your praise please. Eh, no tenemos oficina distrital. We don't have a district office. No tenemos ningún implemento we para trabajar. We don't have any elements to work. Pero sabemos que Dios, but we know God, es un Dios proveedor. Is a, a providing God. Pero necesitamos nueva generación de líderes. We need a new generation of leadership. Tenemos los pastores eh, casi fundadores desde el inicio. We have the the, the first pastors de 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 paso y lo que plantaron los misioneros. The first missionaries who planted church in Uruguay. Still y admira, admiramos it. esa fidelidad. And we admire that fidelity. Pero necesitamos una nueva generación también. generations. Es un país muy secular. esa esa a es a, um, a country who don't is not too close to God. Está aprobada la marihuana. It's approved the marijuana. El aborto. Or the abortion. Hay mucha brujería. There's a lot of witchcraft. Eh, Echiserías. It's open. The witchcraft is open. Everybody Uno can puede ir a una tienda y comprar cosas cosascraft uh, así que en, en uruguay es un desafío muy especial so is a big pero creemos que donde está la oscuridad in this darkness, más resplandece la luz the light uh, is, uh, overwhelming eh, pedimos sus oraciones por favor we asking for your praise para este tiempo for this time. ahora dejo a mi esposa uh, que Buenos días. Good morning. Quiero dejarles una promesa not, I give you a que en pandemia nos dio mucha fortaleza en Uruguay. Una de las cosas que vivimos en Uruguay con la pandemia with es, this pandemic, es que las personas tenían mucho miedo. The have a lot of fear. Las iglesias no podían abrirse. The church was y nuestra predicación fue virtual. And our pre uh, our was, uh, virtual. Y ganamos muchas más personas virtualmente. People, um, virtual. Recordemos que los pastores que predican, lo, a veces la iglesia les da su, su ayuda para que ellos sobrevivan. Pero con pandemia y la iglesia cerrada, pues era imposible tener. Remember income Fue un desafío para It ellos. It was a big challenge for the pastors. Pero Dios estaba con ellos. But God was with, with them. No les faltó nada. They don't, they don't, they don't have no need for nothing. Fue el mejor tiempo para los pastores. It was the best time for the pastors. Dios los bendijo mucho a ellos. God blessing them. Y una de las promesas que la palabra de Dios nos dice us, en Filipenses 4, 6 Fili Me permiten leer: 6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos for, si no sean conocidas vuestras peticiones be delante de Dios. On from God. En toda oración In all praise, y ruego, and, and, and ruego and praise, con acción de gracia. With, uh, of, of grace. Y la paz de Dios and the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones your heart, y vuestro pensamiento and your thought, en Cristo Jesús. Cuando llegó la pandemia, Muchas personas tuvimos muchos pensamientos We have a lot of thought, muy complicados. Really complicated Muchas ideas venían a nuestra cabeza. A lot of ideas come to our mind. Y mucho temor cayó en el corazón de muchos. And a lot of fear to the of many. Pero cuando esta palabra dice this word said, que estemos tranquilos, be, don't worry, que la paz de Dios God, esté en tu corazón be in your heart, y en tu mente, las cosas cambian. The, the thing change. A veces nos angustiamos. We are nos desesperamos. We are pero Dios. But God, y cuando pienso en las promesas de when Dios. In the of God, viene paz a mi corazón. Peace to my heart, y paz en nuestra mente. And and peace our mind. Y las cosas cambian. And the, the Mucha gente. A lot of people, en Uruguay. En Uruguay. Tomó tranquilidad. Uh, receive that, uh, peace. A causa de esas promesas que Dios nos Because da, y eso nos ayudó mucho a, us a, lot. a no perder el control. Amén. Y quiero compartir Amen. con ustedes you, esta promesa que fue mucha ayuda para nosotros. Amén. Gracias. Amen. Que Thank el you. Señor les bendiga. God bless you una de las cosas que nos sorprendió en la iglesia en Uruguay es que típicamente son iglesias muy pequeñas Solo hay dos que tienen 80 miembros. It's only two have more, 80 members. Antes de la pandemia. Before the pandemic. Encontramos iglesias con cinco personas. We found churches with five people. El pastor. The pastor. Su esposa. His wife. Y tres hermanos más. And three brothers more. Así que nos, nos asombraba mirar esa well, realidad. That, well, was, you know, antes de la pandemia Y el desafío se hacía mucho mayor. And the challenge was bigger, and bigger. Eh, es un ambiente muy pesado espiritualmente hablando it's, it's, it's really you can feel in y algo que ha, eh, algo que ha empezado a traer resultados And something that give you a better result, es llegar a los pies de quien debemos llegar y pedir por un cambio en uruguay es uno de los países con el más alto nivel de suicidio de Suramérica. Es uno de los países con nivel de suicidio. Hace un mes atrás, uh, Monaco, un, un, una pareja de líderes uh, a, a tuvo esa tragedia en su familia. Tra in eh, los pastores. The pastors, eh, estaban trabajando con, su, una de, con la hija de estos líderes of of porque leaders. ella había hecho dos intentos para Because quitarse su vida el tercer intento lo logró she, she están ahora en todo un proceso right eh, es, no es nada fácil pero habla de la realidad que hay en Uruguay. But speak about the we live in Uruguay. Eh, familias families, que tienen muchas situaciones complicadas. They have a lot of es, es, además, es el país más caro de Sudamérica. Eh, un litro de gasolina es un dólar y medio uh, uh, un litro one un galón. liter that is a quarter of gallon it costs uh, one and a half así que el galón son seis dólares uh, the gallon is six bucks six eh, los impuestos son 22% de the, todo the taxes we pay for y eh, el sueldo el sueldo que gana alguien son 600 dólares de eh, eh, mensuales or? sí mensual ah uh, salary a person gain every month es $600 a Así que mayormente las familias tienen un hijo. all the have pretty much one children. Si tienen dos, if they have two children, todos se preocupan. A everything is worry because cómo van a hacer para darle lo necesario. To have the necessary. En medio de ese ambiente, In the of that environment, hay una iglesia we have a church, que está trabajando con las comunidades. working with the communities. Y en las necesidades que hay. And the Así que pedimos sus oraciones we, we ask for your praise, y gracias por sus ofrendas and thank you for your porque con ellas that, nosotros estamos siguiendo y ustedes están allá con nosotros. And you are with us there. Apreciamos mucho we are lo que como Iglesia del Nazareno the of the does, hacemos en los cultos misioneros we do in the cults, y cuando nos recuerdan a and todos nuestro nuestro valor esencial de ser misionales. Our, our core value to be a missionary. Así que muchas gracias mis queridos hermanos. I give you, thank you, my brothers. Gracias pastor Tim. Thank you, pastor Tim. Eh, queremos que ustedes puedan recordarnos. I hope so you can remember us. Eh, ¿Se le han entregado unas tarjetas? Creo que la han recibido I think al you inicio. Have already, uh, when we start. Creo que sí. Y queremos entregar esto como un reconocimiento a que nos recibieron como misioneros en Uruguay for, uh, para this, la iglesia. Así que muchas gracias, mis queridos hermanos. So y queremos que todos ustedes and we want everybody puedan recordarnos can remember us y puedan también and they can too. Tener a Uruguay presente Have en sus oraciones. In Amamos a lo que Dios está haciendo. Uruguay, lo que Dios va a seguir haciendo. Uruguay. Eh, estamos en el mes de septiembre. Septem september. Plantando dos nuevas iglesias. We are two new churches. Eh, que se hace una oración especial. We are making a la mayoría de iglesias están en la capital Montevideo. Uh, the, the of the churches is in the capital, uh, Montevideo. Ahora vamos a ir fuera de Montevideo a We dos ciudades. Out Montevideo que no hay iglesias del Nazareno vamos a hacer un evento evangelístico y queremos que Dios va a tocar muchas vidas y corazones así que gracias mis queridos hermanos Thank you so much. Uh, estamos muy bendecidos al we poder are, haber sido recibidos por ustedes y conozcan un poco de Uruguay y un poco de Uruguay cuando deseen viajar, los recibiremos trip. con mucho amor en Uruguay. We'll receive a lot of love in Uruguay. Primero en Uruguay, First in Uruguay, y después en Argentina. And then in Argentina. <laughs> Así que muchas gracias. Thank you so much. Y Dios les bendiga. God bless you. Gracias. Gracias. Right. Thank you for being here, man. Didn't you enjoy that? And just uh, gives us a glimpse of uh, kind of uh, what goes on and what we support uh, around the world. We're glad to, glad to be a part of it. And thank you for this. And then uh, Daniel will, will put that and display that where folks can see that.